un sombrero. Un sombrero pudo ser la causa del pleito que terminó en el asesinato de 3 universitarios y un chofer de Uber allá en Puebla. La Fiscalía del Estado informó que la joven colombiana contó a su familia que mientras estaban en el carnaval de Huejotzingo, una mujer le quitó un sombrero azul. Agregó que tras un pleito logró recuperarlo. Este accesorio fue encontrado en uno de los domicilios cateados junto con sus lentes, mochilas y documentos semiquemados con logos de Colombia. En el lugar también fue hallado el automóvil en el que viajaban. Los 3 sospechosos detenidos fueron identificados como Pablo N., de 46 años, Ángel N., de 26, y Lisette N., de 22. Sabemos que justamente fue Jimena la que más lesiones por arma de fuego recibió. Así que no podemos dejar de considerar lo relativo a esta discusión por el sombrero que ustedes están viendo como un elemento que pudiera haber detonado la agresión hacia los jóvenes.